que me da mucho orgullo estar aquí contigo sentado, hombre. La verdad que es un privilegio para mí. Y qué chulada. Quiero decir que pues pronto nos podemos echar una revanchita. Sí, una cascarita ahí. Hacemos las dos como hacía antes, un poco de béisbol y un poco de fútbol. Y la verdad que estamos muy contentos de sumar y aportar más alegrías todavía a la gente de Mazatlán a través del fútbol y bueno, el béisbol, que aquí es, así como es, le dicen, el rey de los deportes. Que aquí venimos a ser parte de darles alegrías a la gente, tanto en el béisbol como en el fútbol. Entonces, muy contento, la verdad. La gente lo ha visto con muy buenos ojos, ¿no? El que haya ya fútbol. Y que tú seas el manejador, pues más todavía, ¿no? Porque, tu trayectoria que has tenido en el fútbol, pues todos te veíamos ahí, ¿no? Pues todos te vimos y ahora te vemos de manejador, cosa que nos da mucho gusto y mucho orgullo, ¿no? Ah, muchísimas gracias. Bienvenido. Los Mazatlecos somos a todas. Primero, un agradecido por la invitación. Estamos muy contentos, la verdad, de venir aquí, iniciar algo, empezar algo que bueno, no había aquí en Mazatlán. Las playas están muy lindas, la ciudad se come muy rico, entonces la gastronomía es buenísima, la ciudad está linda y también la gente que es muy amable. Oye, Paco, por ahí supe casi era beisbolista. Sí, casi, ¿verdad? Casi era beisbolista. Sí, pasemos así. Platícanos eso porque sería bien interesante para todos los atletas que conozcamos esa parte de tu vida. Sí, mira, a mí me gusta mucho el béisbol porque yo cuando crecí veía mucho a Toro Valenzuela, al Chavo Aquila, entonces en los Dodgers. Entonces yo le voy a los Dodgers en Estados Unidos. Y yo con mi papá, los fines de semana, cuando él terminaba, él tenía un taller de rectificación, nos íbamos al llano a jugar. Y después yo le digo a mi padre que yo ya quería, como a los 13 años, ya jugar formalmente algún deporte, ¿no? Jugaba cada 8 días fútbol, pero no es lo mismo jugar cada 8 días en el llano ahí. Me dice, piénsatelo, me lo dices el lunes o martes. Y órale. Ya llego con mi padre y le digo, oye, pa, ya, ¿qué para dónde te vamos a llevar? Dice, no, llévame al béisbol. Pero yo le digo que me llevara al béisbol, imagínate. Oye, estuviéramos hablando de otra cosa. O a lo mejor ni nos hubiéramos conocido, o a lo mejor hubieras contratado. Llegamos a las inscripciones al Deportivo Lindavista y ya no había, ya quedaban muy pocos partidos, dos o tres partidos. Me dice el manager, ¿sabes qué? ¿Para qué lo tenemos ahora? Mejor espérate y para la siguiente temporada. Entonces le digo a mi papá, bueno, pues mientras llévame al fútbol. Lo que regresaba. Y aquí me quedé. Entonces sí estuve muy cerca de ser pelotero. Te traigo esta sorpresita. Ese sí sabes que a los mazatlecos nos dicen patas saladas. Ah, bueno, precisamente es una casaca de béisbol con el número 17 de venados y llevando el nombre de patas saladas. A ver. Yo me voy a poner esta, pero tú también te vas a tener que poner esta. Va a ser una bonita colaboración que tengamos los dos y sobre todo que disfrutemos cada uno de los deportes, ¿no? Y aparte acompañados, porque siempre necesitamos de la afición que venga a apoyarnos y como dices tú, la necesitamos, que nos exija naturalmente, pero nosotros también siempre vamos a estar dando lo mejor de nuestra mejor versión para darles alegría a la gente, ¿no?